tardes, gracias por la espera, perdón por la demora. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria por medios remotos o virtuales del Consejo Directivo de la Facultad, correspondiente al día de la fecha, 29 de noviembre de 2021. Vamos a pedirles, en primer lugar, autorización para la incorporación de 5 asuntos fuera de orden, ¿sí?, que se incorporaron a posteriori de la elaboración del orden del día enviado en la fecha reglamentaria, asuntos sobre los cuales hemos conversado en la previa reunión de la Comisión de Vigilancia y Reglamento, y hay, bueno, voluntad de su incorporación. Se trata de, no hace falta que tomen nota, se lo podemos después copiar por el chat, de los asuntos del expediente número 702-135, presentado por las consejeras estudiantiles de otras voces, que elevan un proyecto de declaración de interés del decreto de la gratuidad universitaria. Se trataría, se lo incorporan, del asunto número 28. El asunto 29 es el expediente 679-554, elevado por la profesora Alba Mazzolo, que presenta la renuncia a partir del 1 del 12 del 2021 al cargo de profesora asistente semi-exclusiva en la cátedra de Lógica 2. El asunto que ocuparía el número 29, el asunto que ocuparía el número 30 del orden del día, se trata del expediente 622-123, presentado por la profesora Karina Tomatis, que renuncia al cargo de profesora asistente de dedicación semi-exclusiva por cargo de mayor jerarquía. El asunto número 31 es el expediente 706-813, por el cual Estudiantes al Frente, la bancada de Estudiantes al Frente, presenta una serie de declaraciones sobre diversos tópicos para el Consejo Directivo. Y finalmente el asunto número 35, el expediente 706-936, por el cual la Secretaría de Posgrado eleva el plan de estudios de la maestría en tecnología, tecnologías, políticas y cultura, una maestría cogestionada, que está también en proceso de acreditación de CONEAU, por lo cual llega a posteriori del cierre del orden del día. Ahí estoy copiando en el chat, hay algunos que por una cuestión de extensión no se copian, ya se los vuelvo a enviar en otro correo, pero bueno, les pedimos autorización para la incorporación de fuera de orden desde el número 28 al 32, para el tratamiento de la sesión del día de hoy. Esperamos su acuerdo por el chat o por micrófono, si lo prefiere. Mientras voy viendo cuál es el que falta copiarles por ahí. Llegué hasta el de Tomatis. Bien, voy viendo yo los votos, tenemos 1, 2, 3, le voy a pedir a Ceci que me ayude, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sí, creo que están todos, Pablo está en otro dato, así que le pedimos a Ceci que controle, está bien, ¿no? Ceci. Sí, tenemos 17 votos. Bien, se incorporan, entonces les agradecemos. Por otra parte, como habíamos dicho en la reunión de comisión de vigilancia, quedaron asuntos en discusión, asuntos de importancia en términos institucionales, en dos asuntos aprobados en la sesión inmediata anterior a esta, ¿sí? Por lo cual habíamos acordado con los consejeros y consejeras que se pida su reconsideración parcial, puntualmente, en un artículo específico en cada caso, ¿sí? Que tienen que ver con los mecanismos de elección de autoridades, no de elección, perdón, de propuesta de autoridades, instancias institucionales consultadas para la propuesta a las autoridades de la Secretaría de Posgrado y mediante, a través de ellos, al Consejo Directivo para la designación de direcciones de carreras de posgrado. Se trata de psicopedagogía escolar y especialización en psicopedagogía escolar y especialización en enseñanza de la lengua y literatura. Así que les pedimos
su acuerdo respecto a la reconsideración de esos dos asuntos, ¿sí?, que se van a tratar en conjunto, dadas sus similitudes, y que quedarían entonces como asunto número 33, si ustedes acuerdan, en su incorporación. Pedimos que, como siempre, por el chat se manifieste.17 votaron. Tenemos 15. Puede haber dos consejeros, consejeras. Bien. Bueno, entonces se aprueba la reconsideración parcial de los artículos que aluden a las consultas para la propuesta de dirección de las carreras, como asunto número 33. Pasamos entonces a dar inicio al tratamiento de los asuntos que componen el orden del día. El primer asunto presentado para la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Cuentas se trata del expediente 664-684, presentado por el decanato, donde se solicita la reconversión del presupuesto y la creación de las partidas correspondientes para atender los cargos de las direcciones de los departamentos de Geografía y de Antropología. A consideración, entonces, el asunto número uno, no sé si hay algún pedido de uso de la palabra previamente. Hemos conversado, se trata de la creación de cargos full time para las dos carreras de los departamentos más recientes en términos históricos de nuestra facultad, que no tenían hasta la fecha cargos de esa dedicación. Lo ponemos entonces a consideración el asunto número uno. Ah, la decana va a hacer uso de la palabra. En sesión, Flavia, ¿verdad? Sí, sí, muy brevemente, porque vos ya lo dijiste y ustedes lo han discutido. Bueno, si bien hace un momento les decía buenos días, casi buenas tardes a todos y todas, lo reitero. La idea era justamente esa, como ustedes, casi todos, y ahora ya todos ustedes saben, se trata de equiparar la situación de remuneración de las direcciones de Geografía y Antropología por razones obvias, ¿no? Porque la carga de trabajo administrativo académico es muy grande, y es necesario entonces establecer criterios de igualdad y de justicia con aquel viejo principio, ¿no? Igual trabajo, igual remuneración. Entonces, bueno, seguramente Graciela habrá podido efectuar las aclaraciones del caso. Eso es todo. Gracias. Sí, tal cual, Flavia. Tuvo Graciela Durán, la Secretaría de Administración, en las reuniones de la comisión correspondiente. Bien, si no hay otra intervención, entonces, a consideración, el asunto número uno. Bien, aprobado entonces, me avisa acá Pablo, por unanimidad, muchas gracias. Continuamos con los asuntos número 2 y número 3, vamos a proponer el tratamiento, el asunto número 2 y luego sí el 3 y el 4 vamos a hacer el tratamiento en conjunto, perdón. El número 2 es el expediente 672-741, Ciencia de la Educación, la iniciadora, eleva la propuesta de integración de la Comisión Evaluadora para comisión evaluadora por medio remoto para cubrir un cargo de profesor, profesor asistente simple de la Cátedra de Metodología de la Investigación Educativa, según resolución 192/20, prorrogada por resolución 180/21, siempre el Consejo Directivo. A consideración el asunto número 2.
Bien, como va a poner acá por el chat, me avisa Pablo que se reúne el número de votos necesario. Se aprueba entonces el asunto número 2 en forma unánime. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a pedir tratamiento en conjunto de los asuntos 3 y 4. Expediente 694-237 y expediente 570-837. En ambos casos, Secretaría Académica la iniciadora. Se solicita en ambos casos la renovación de designaciones de ayudante a alumnos por concurso de las carreras de Antropología, Archivología, Bibliotecología, Filosofía, Historia y Letras, el asunto número 3, para cumplir función en el curso de nivelación 2022, y de la carrera de Geografía, en el asunto número 4, también por el curso de nivelación. La diferenciación tiene que ver con que en el asunto número 3 se trata en todos los casos de renovaciones de ayudantes ya designados, designadas, y en el asunto número 4 se trata de una nueva convocatoria. A consideración entonces, los asuntos número 3 y número 4. Bien, aprobados entonces los asuntos número 3 y número 4 en forma unánime, muchas gracias. El asunto número 5 es el expediente 697-156, proveniente de la Escuela de Bibliotecología, solicita la designación de María de los Ángeles Jaimes Rondine como coordinadora académica en condición transitoria interina por el término de 6 meses, con motivo del fallecimiento, como es conocido, de la profesora Liliana Corradini, vicedirectora en funciones, que recientemente reelecta. Y para cumplir tareas de apoyo a la gestión que se inicia con la dirección de Isabel Mendoza, ¿sí? Por los motivos, bueno, o sea, por supuesto conocemos. Así que ponemos a consideración el asunto número 5, ¿sí? El consejero Campilla, le vamos a pedir que al inicio diga si es en sesión o en comisión. Adelante, María. Gracias, Leandro. No, me parece... una cuestión procedimental, siempre es en sesión, a menos que supongo que los compañeros y las compañeras que estuvieron en la comisión de vigilancia lo trataron, es una pregunta. El reglamento de escuelas establece la creación del cargo de secretario académico en el caso de que así lo definan los directores y directoras de escuela, y quería saber por qué aquí el cargo es de coordinador académico, si era una nueva figura o algo distinto al cargo de secretario académico de escuela. No vi el expediente, es una pregunta para saberlo. Sí, eso efectivamente se explicó en la Comisión de Vigilancia del Reglamento. Ahí tenemos la situación de que el reglamento de escuelas prevé que el cargo de secretario o secretaria académica se cumpla como carga anexa a las funciones docentes, agente, por supuesto, docente que no recibe retribución por dicha carga anexa, como es obvio, ¿sí? En este caso resulta necesario que se asigne un cargo vacante justamente porque no se va a ocupar la vicedirección, por razones del reglamento electoral, hago la mención, aunque no está en la pregunta explícita del consejero, está totalmente vinculado a la situación. La reglamentación universitaria prevé la elección de fórmulas de dirección y vice, y de autoridades de canales y de rectorales, por lo cual no se puede proceder a una elección de uno de los componentes de la fórmula por esta lamentable situación. Las posibilidades de modificación son hasta previa a la elección. Bueno, por supuesto, en este caso se trata de razones que son conocidas, digamos. Entonces, se emplea la figura de coordinador académico, tomando como antecedente una situación análoga, felizmente no por fallecimiento, sino por jubilación, de quien en ese momento había sido electa vicedirectora, en el cual se aplicó el cargo con la figura de coordinador, coordinadora académica, ¿sí? Para permitir la retribución afectando la partida que queda vacante por la vicedirección. Muy sintéticamente, si a un consejero o consejera le parece que hay que agregar algún otro elemento, pero eso es la respuesta a la pregunta que hace María. Bien, entonces, si no hay alguna otra intervención, pedido de aclaración, ponemos a consideración el asunto número 5.
Yo me olvidé de mencionar, perdón, lo puso ahí Cecilia en el chat, que el asunto anterior es con la abstención del consejero Bruno Sottile por el posicionamiento de su espacio en relación a las ayudantías alumnas ad honorem. Para la aclaración, nada más porque está en el chat. Bien, a consideración entonces el asunto número 5. Bien, se aprueba entonces, en forma unánime, muchas gracias. Continuamos con otro pedido de tratamiento en conjunto de los asuntos 6, 7 y 8, expedientes 97.914, 97.794 y 103.178, iniciado por Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad, ¿sí? Se trata en los tres casos de un expediente iniciado en la Dirección Nacional de Gestión Universitaria para la convalidación de títulos, títulos de grado entregados en el exterior. ¿Sí? El asunto número 6 es Olivetsi Nayalía Hernández Navas, ¿sí? Que solicita, la decana en este caso inicia el proceso de homologación de su diploma y el consejo directivo, aprobando la designación del comité de expertos que va a tratar este pedido. El asunto número 7 es, por supuesto, el mismo iniciador y la persona que solicita es María de los Ángeles Martínez Ramos. En el número 8 es María del Carmen Álvarez Montes. En los tres casos se trata de profesionales egresados universitarios provenientes de Venezuela. Y como les digo, en los tres casos se designa una comisión de expertos que va a realizar un primer informe en relación al pedido en cuestión. Entonces, ponemos a consideración los asuntos 6, 7 y 8 del orden del día. Bien, aprobados entonces los asuntos mencionados, en forma unánime, muchas gracias. Continuamos ahora con el asunto número 9, expediente 114-429, proveniente de la Escuela de Biotecnología, solicita designación de ayudante alumnas por concurso para el periodo 2021-2022, con la aclaración incluida con un informe gráfico en el expediente de que pedido de disculpas de esta secretaria porque ese expediente quedó lamentablemente traspapelado y tiene una presentación anterior. O sea, hemos informado a la escuela y pedido la disculpa del caso y también a la comisión. Así que a consideración entonces el asunto número 9. Bien, son 16 votos favorables. Ahí, en general, le vamos a pedir luego a Bruno que por el chat o por el micrófono nos recuerde el pedido de abstención, que sabemos que ya lo puso, Leal. Así que se autoriza. Está escrito. Ah, perdón. Bien, perdón, entonces. Gracias, Ceci, se me pasó. Aprobado, entonces, el asunto número 9 con la abstención, en forma unánime, con la abstención del consejero Sottile. Continuamos ahora con el asunto número 10, el expediente 699-260, iniciado por el CIFI, el Centro de Investigación de la Facultad, en la cual se eleva la nómina de autoridades para ser designadas en la dirección y en las coordinaciones de áreas del Centro de Investigaciones desde el 1 de diciembre de 2021
hasta el 30/11/2024. Se trata, como ustedes saben, de, bueno, felizmente terminar con la situación de prórrogas obligadas por la situación sanitaria y demás, ¿sí? Y la normalización, la elección, según los reglamentos vigentes, de quienes se desempeñan como autoridades de nuestro centro de investigaciones. Bien, consideración entonces el asunto número 10. Le damos la palabra a Flavia mientras se produce la votación, ¿te parece? Bueno, si están de acuerdo, simplemente para hacer mención, ¿no?, de sesión, ¿no?, de quienes han resultado electos, electas, si hay algún nombre que se me olvide, les pido que me hagan acordar. Bueno, por un lado, y hacer expresa la felicitación, ¿verdad?, profesor Eduardo Matio, ¿no?, que por segunda vez se compromete con la dirección del CIFI, y luego ya los coordinadores y coordinadoras de área, ¿verdad? Bueno, yo empiezo por mi localidad, la coordinadora de área de filosofía, Guadalupe Reynoso, coordinadora de historia, que es Griselda Tarragó, coordinadora de letras, Florencia Ortiz, área de letras. Y ahí con la coordinadora de sociales me van a tener que ayudar, porque como yo estoy demasiado en el clasicismo, me olvido de las ciencias sociales. Bueno, ya buscarán ahí en el expediente, después coordinadora de ciencias de la educación, creo que es Gabriela Lamelas, ¿sí? Me parece importante mencionar a la coordinadora del FENGES, Cecilia Jiménez, gracias Silvia Cerveta. Tengo el rostro de esta joven colega nuestra, pero no quería meter la pata en él, así que bueno. Y luego también del FENGES, muy importante el área en el CIFI, que es Ivana Puch, ¿sí? Entonces simplemente, amén de la votación que veo que es positiva, felicitar a estos colegas, compañeros, compañeras que han sido elegidos por sus comunidades y por la comunidad entera del CIFI, que los hemos elegido en este caso y que se comprometen a trabajar ahí por esta próxima, sí, dije educación, por esta próxima, este próximo periodo. Simplemente eso, hacerlos presente con sus nombres. Sí, gracias Flavia. Bien, aprobado entonces el asunto número 10 en forma unánime, muchas gracias. Los asuntos 11 a 13, ¿sí?, vamos a pedir el tratamiento en conjunto, por su similitud, obviamente. Se trata de los expedientes 602-188, 567-240, 592-872, los tres iniciados por estadía de posgrado, y en los tres casos se trata de prórrogas para la presentación de tesis de doctorados. En el asunto número 11, Juan Carlos Sabogal Carmona, desde el 31 de octubre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2022, para la presentación y posterior defensa de su trabajo de tesis doctoral en ciencias antropológicas, denominado Incidencias de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas en la Construcción de Sentidos y Prácticas de las Masculinidades en Contexto de Pobreza, un estudio de caso. En el asunto 12 se trata de la doctoranda Antonella Nagel, una prórroga hasta el 31 de agosto de 2022, desde el día de la fecha, para la presentación y posterior de defensa de trabajo de tesis doctoral en ciencias antropológicas también, llamado Transformaciones y Continuidad de los Paisajes Culturales de las Sierras El Alto Ancasti, siglos XIX y XX. En el 13 es el doctorando José María Caminoa, del 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021, también en el doctorado de ciencias antropológicas, y su tema de tesis se denomina Tecnología Lítica y Paisaje durante el Holoceno desde Ungamira, departamentos Ischilín y Totoral, Córdoba, Argentina. A consideración entonces los asuntos 11, 12 y 13. Una consulta, Leandro. Yo soy la directora de la persona del expediente 13. No sé si para ese debería abstenerme.
Sí, Roxana, gracias. Hacemos constar la abstención en el 13, dijiste, ¿verdad? Sí. Bien. Hacemos constar la abstención de Roxana para el asunto número 13. Bien, aprobados entonces con la abstención que acabamos de consignar, los asuntos 11, 12 y 13 en forma unánime, muchas gracias. El asunto número 14 es también de la serie de posgrado, es el expediente 381-743, ¿sí? Y se solicita una autorización para la aceptación excepcional de la presentación de la tesis de doctorado, de la tesis de doctorado en filosofía de la doctoranda María Cecilia Acosta. Se trata de una excepción que viene con la recomendación de aceptación del comité académico de su carrera, ¿sí? Y que tiene tratamiento y despacho favorable en la comisión de enseñanza oportunamente. Es una excepción no prevista reglamentariamente como los tres casos anteriores, por eso lo diferenciamos, sino motivada por razones personales vinculadas a situaciones de la doctoranda y que, como les decimos, se apoya la excepción, así lo entiende la comisión de enseñanza, recomendó su aprobación a partir de lo que el comité académico del doctorado en filosofía manifestó. Así que a consideración el asunto número 14. Bien, aprobado entonces el asunto número 14 en forma unánime. Muchas gracias. El asunto número 15 es el expediente 634-964 del Departamento de Antropología. Solicita el aval institucional para la realización del quinto taller internacional de zooarqueología de camélidos sudamericanos. A consideración el asunto número 15. Aprobado entonces el asunto en forma unánime. Muchas gracias. Continuamos con el asunto número 16, expediente 698-691, iniciado por el Museo de Antropología, y solicita el aval institucional de este cuerpo para la entrega de la distinción 80 aniversario a familiares de Antonio Serrano, una persona vinculada a la creación del Museo de Antropología, que se encuentra iniciando un proceso de recordación de su fundación y su trayectoria histórica. A consideración entonces el asunto número 16. Bien, aprobado el asunto número 16 en forma unánime, muchas gracias. Continuamos con asuntos bueno, entrados para la Comisión Conjunta de Vigilancia, Reglamento y Enseñanza. El 17 es el expediente 483-721, Secretaría de Posgrado de la Elevadora, eleva las modificaciones y actualizaciones introducidas al reglamento de la carrera de posgrado, especialización en adolescencia, cogestionada por la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Facultad de Psicología. En este asunto, en las conversaciones, el trabajo de las comisiones previamente a esta sesión, llegamos a que hay una coincidencia de aprobación en general del proyecto, ¿sí? Y una... Por lo tanto, en particular, el asunto le voy a pedir a Cecilia Richelli que me recuerde o que lo ponga por el chat el número de artículo específico,
Pero se trata de este tema que venimos trabajando fuertemente en el Consejo, de las instancias institucionales consultadas para la presentación de propuestas de director, directora de carrera de posgrado, ¿no? En este caso, como dijimos, se trata de una carrera cogestionada por la Facultad de Psicología que está tratando en paralelo. Así que vamos, bueno, podemos ir tomando la votación en general, mientras les buscamos el, y ponemos por el chat el artículo específico, muy resumidamente, bueno, no lo adelanto ahora, pasamos ahora, si les parece, a la votación en general, porque posiblemente haya pedido de uso la palabra posterior, así que no tiene sentido adelantar lo que los consejeros y consejeras van a manifestar. Entonces, estamos haciendo la aprobación en general, ¿sí?, del asunto número 17, les pedimos la votación por el mecanismo habitual a través del chat para este asunto. Luego, como dije, vamos a hacer la votación en particular. Bien, aprobado entonces en general el asunto número 17 en forma unánime, muchas gracias. Yo no estoy abriendo ahora el GDE, por eso le estoy pidiendo a Cecilia o cualquiera de los consejeros, si alguno de ustedes tiene abierto el expediente y es el artículo el número de artículo. El artículo número 7, estoy intentando poder abrirlo para que puedan leerlo, si me dan un segundito, porque... Bien, el artículo número 7, entonces, que vamos a someter a votación en particular. Ahí sí recordarles que vamos a hacer una votación nominal, ¿sí? Bueno, previamente a la sesión hemos repasado los consejeros y consejeras que sesionan y que por lo tanto tienen que manifestarse a través del voto, pero les pedimos, si ha habido alguna modificación posterior, que nos la recuerden. Bien. La bolita de... Ah. Si algún, bueno, hasta que lo encontremos, en el expediente, digamos, recordarles que resumidamente las dos posiciones pasan por lo siguiente. En general, las carreras vienen con una propuesta de mecanismo de consulta, ¿sí? En todos los casos hay una designación desde el Consejo Directivo, ¿sí? Bueno, la carrera que incorporamos fuera de orden, que tiene una triple cogestión, tiene sí una particularidad a la que ya referiremos en ese momento, ¿sí? Y el Consejo está poniendo en discusión si se incluye la enumeración, la mención de los consejos de escuela o departamento cuando corresponda. En este caso, al tratarse de una carrera cogestionada, obviamente nos referimos a consejos de escuela o departamento de nuestra facultad, ¿sí? De psicología tiene una estructura institucional diferente, o si se entiende que esa mención ya está incluida cuando o ya está resuelta en cuanto el reglamento de escuelas vigente establece ciertas atribuciones de la dirección. Le damos la palabra a la consejera Celeste Cerda, recordarle también si mantenemos la grabación. Sí, por favor, estamos en sesión, mantenemos la grabación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Qué bueno verte, Flavia, por aquí. No habíamos tenido la posibilidad de vernos. Me alegro que estés aquí. Bueno, en realidad hemos tenido largas conversaciones con
todos los claustros con relación a este punto que atañe a diferentes carreras de posgrado que, como ustedes saben, están en situación de presentación para la acreditación ante CONIAU. Nunca es una buena noticia tener que entrar a acreditación a CONIAU, pero muchas veces, digo en términos de experiencia traumática por las que atraviesan todos quienes tienen esa instancia de responsabilidad institucional, pero bueno, hay veces que nos da, es de las únicas instancias que nos da la posibilidad de discutir acerca del posgrado, ¿no? Son pocas las cuestiones del posgrado que nos llegan en general a los órganos colegiados, porque la lógica del posgrado ha sido históricamente así, y bueno, es una de las discusiones que me parecen muy interesantes de sostener. La ha habilitado la CONIAU en este caso, pero estoy segura de que todos y todas compartimos la preocupación y la ocupación con relación al posgrado. En ese sentido, una de las cuestiones que estuvimos discutiendo tenía que ver con los mecanismos, como decía Leandro, con los mecanismos de designación de las autoridades. En principio yo, que tengo muchos años en el posgrado, entiendo que esos mecanismos de designación tienen mucho que ver con el momento en que surgen las carreras de posgrado, ¿no? Que es allá por el 2000, y con el contexto en el que surgen las carreras de posgrado. No les voy a hablar del neoliberalismo y todas esas cuestiones. En ese sentido, son como la fotografía de un momento, del grado, del posgrado, de la facultad, de el país y del mundo, les diría. Y ahora nos toca la oportunidad de poder revisar qué de esas cuestiones queremos seguir sosteniendo, qué cuestiones podemos modificar. Creo que el trabajo que ha hecho posgrado en estos años es impresionante. Creo que ninguna de esas lógicas nos ha atravesado profundamente, y eso lo muestran las carreras que tenemos, los profesionales que formamos, las temáticas sobre las cuales abordamos la formación, etcétera, ¿no? Pero bueno, nos parecía que era la oportunidad también para seguir pensando eso, y en esta ocasión los mecanismos de designación de las autoridades nos dan la posibilidad de pensar en qué, quiénes participamos, qué miembros de la comunidad universitaria participamos en la conformación de las autoridades, es decir, qué voces se pueden escuchar en ese proceso, y qué ventajas y qué desventajas tienen que algunas voces puedan pronunciarse y otras no, ¿no? Y la verdad que fue interesante, tuvimos argumentos a favor y argumentos en contra de la idea de dejar por escrito, porque en realidad muchos de los compañeros y compañeras que están aquí y que han tenido experiencia en gestión de las escuelas han dicho que es una práctica habitual. En mi experiencia también hay otras donde no es tan habitual, y ustedes saben que esa es una característica de las prácticas, digamos, que no están reguladas. Y bueno, uno de los argumentos ahora ya se está haciendo, la posibilidad de ampliar la participación, de dejar por escrito en realidad la participación, no solo de las direcciones, es decir, de la figura del director o directora de escuela, sino también de los consejos asesores, de los consejos de escuela, perdón, que son esas instancias, esos órganos colegiados donde hay más voces, ¿no? Que debe sumar más voces, donde están representados los diferentes claustros, a excepción del claustro no docente. Digamos, en diálogo con esta idea de ampliar la participación, de escuchar más voces con relación al posgrado, también interesaba qué voces eran, ¿no? Y entonces esta idea de, hace rato, que también es compartida por todos los compañeros y compañeras, independientemente si estamos de acuerdo o no en esta formulación, que tiene que ver con una articulación mayor entre el grado y el posgrado. Cuando uno piensa, digamos, ¿para qué tener un posgrado en la universidad? En principio, mi respuesta tendría que ver con tres cuestiones al menos, ¿no? Para aportar conocimiento al sistema científico, para aportar conocimiento a la comunidad y para fortalecer el grado, ¿no? En teoría hay una relación de un feedback interesantísimo que puede darse en la medida que el posgrado y el grado entran en diálogo. Y en ese sentido, no era muy diferente la moción que queríamos presentar a la formulación que ya tenían las carreras, que han hecho un esfuerzo de modificación, ya solo estábamos pensando en un paso más quizás, que quedaba formulada, quiero decir, a partir de la siguiente enunciación, donde antes se decía, vinculado a la propuesta de dirección y comité académico, ¿no? La Secretaría de Posgrado podrá tomar en consideración, la Secretaría de Posgrado sigue siendo el eje principal,
porque es quien tiene a cargo la gestión, porque es quien tiene a cargo la responsabilidad institucional de articular, porque es quien tiene a cargo también la evaluación del funcionamiento de las carreras y, bueno, un montón de otras cuestiones vinculadas a la gestión. Insisto, la Secretaría de Posgrado de la Facultad podrá tomar en consideración, y ahí no hay ninguna cuestión normativa, podrá tomar en consideración, no hay una obligación, digamos, la sugerencia de las direcciones de escuelas o departamentos. Y en lugar de decir la propuesta de dirección y comité académico, la Secretaría de Posgrado de la Facultad podrá tomar en consideración sugerencias, direcciones o escuelas o departamentos, diga, podrá tomar en consideración las sugerencias de escuelas o departamentos con aval de los consejos, es decir, que haya una instancia de discusión, de intercambio, de asesoramiento, todas las funciones que tiene el consejo, a esa dirección para que la dirección eleve a la Secretaría de Posgrado todo el trámite correspondiente, ¿no? En ese sentido, creo que hemos tenido muchísimos acuerdos, algunos desacuerdos de interpretación de normas, con Javier hemos estado ahí intercambiando muchísimo, y creo que incluso podemos atender a todas las consideraciones y todas pueden ser factibles. La idea es pensar que también por ahí, si no hay nada que sea absolutamente, que vaya en contra de alguna norma, siempre es interesante que la norma vaya en contra de algo, o en este caso, que vaya a favor de algo, ¿no? Porque, no sé si todos ustedes saben, y no deberían saberlo quizás, que las carreras se acreditan aproximadamente cada 10 o 15 años, ¿no? Es el único momento en que estamos obligados a revisar los procesos de reglamentación. Y entonces, digamos, proyectar esta carrera, este conjunto de carreras, hacia la forma de funcionamiento en que queremos, que imaginamos como posible, como deseable, es una buena oportunidad esta, al menos para la discusión, nos parece. Bien, gracias, consejera. Le damos la palabra a la consejera Silvia Cerveto. Le pedimos también a Silvia que nos recuerde si mantenemos la grabación. Una sola aclaración técnica, a partir de la intervención de Celeste. Un segundito, Silvia, perdón. A partir de la intervención de Celeste, recordamos que vamos, cuando termine la intervención de los consejeros y consejeras, poner a votación las dos mociones. La moción número uno es, como está formulada en el expediente, la que está pegada en el chat. La moción número dos es la que acaba de presentar Celeste en forma verbal, que es, tiene ligeras variaciones con la que conversamos en comisión, pero que responde a lo que habíamos conversado ahí. ¿Sí? Así que luego de las intervenciones de los consejeros, son dos mociones las que ponemos a votación respecto a distintas formulaciones del artículo en cuestión. Escuchamos a la consejera Silvia Cerveto. Sí, es para aprobar tal cual está establecido el artículo 7, o como viene redactado de las secretarías de posgrado. Me parece que en este caso particular, entiendo lo que plantea Celeste, pero que no se ajusta a esta carrera en particular, porque esta carrera no alude a las escuelas. Esta es una carrera cogestionada entre la Facultad de Psicología y la Facultad de Humanidades, y en ese caso, digamos, la Facultad de Psicología no cuenta con escuelas ni cuenta con un consejo de escuela, por lo tanto, habría ahí una cuestión de desequilibrio entre esas autoridades. Me parece que en este caso, por ser cogestionada, tienes que plantear que las autoridades sean designadas por órganos que tengan el mismo o similares jerarquías. En las otras carreras, bueno, cuando llegue el turno discutiremos las otras carreras, pero en esta particular apoyo la moción de sostener el artículo 7 tal como viene redactado. Gracias, consejera. Le damos la palabra al consejero Mariano Campilla. Sí, me parece que, en parte, tomando lo que dice la consejera Cerveto, tiene una particularidad esta carrera que tiene que ver con la cogestión, lo explicó el secretario de posgrado en la reunión que tuvimos en la Comisión de Enseñanza el día martes, pero también tratando de homogeneizar hacia adentro de nuestra facultad y tratando de ampliar la participación y que el posgrado no siga siendo una nube lejana, y lo he dicho en cada una de mis intervenciones, tratando de generar mayor articulación entre las escuelas y el posgrado.
me parece que podría, y me lo escribí para decirlo correctamente, denme un segundo, tal vez podríamos mantener el articulado que tiene, entendiendo que es una carrera cogestionada, y poner, siguiendo lo que dice, en el caso de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la misma deberá consultar a la dirección de la Escuela de Ciencias y el Consejo Asesor de la misma, dando así mayor apertura y siguiendo la lógica que vamos a presentar cuando trabajemos la carrera de las dos carreras que van a ser, fueron agregadas al final del orden del día. Digo, me parece una manera de seguir esta lógica de ir ampliando las formas de participación y escucha de los distintos órganos colegiados, entendiendo, como dice la consejera Cerveto, la particularidad que tiene esta carrera. Gracias, consejero. Pide la palabra la decana, Flavia, adelante. Sí, gracias. Yo quisiera hacer una consideración general, permítanme, en la medida en que la gestión, tomando los debates y los intercambios de trabajo que en definitiva ha ido dando cada carrera para llevar adelante este proceso, como decía Celeste, ¿no es cierto?, que se da periódicamente, pero con una periodicidad distanciada en el tiempo. A ver, yo creo que hay algo, intuyo que podemos estar de acuerdo en esto todos y todas aquí. Que por supuesto que las direcciones de las escuelas, el procedimiento aconsejable es que dialoguen con, presenten el asunto, los asuntos que tienen interés para toda la escuela o departamento, y que deben luego informar a la facultad que sean dialogados en el Consejo de Escuela o Departamento. Esto es así. Ahora bien, hay un asunto que yo sé que comentaron algunos consejeros, puede ser objeto de discusión, pero también es cierto, y lo digo más allá de esta carrera en particular que está SICO y nosotros, lo digo más allá de eso, que es que es cierto que los directores y directoras, como los decanos, decanas, ejercen la representación de la escuela, en este caso ante la facultad. En ese punto hay un tema con los consejos asesores que no son directivos, son consejos asesores. Entonces, es una suerte de situación que tenemos que resolver. Lo que pasa es que yo realmente, no porque no piense que los consejos asesores tienen que opinar, cualquiera que me conoce sabe que sí, sino que creo que, con independencia sin querer influir en absoluto sobre los debates que ustedes han hecho, ¿sí?, y sujetándome a los debates y a las definiciones que luego tomen, sí creo y sí propongo, con independencia de lo que aquí se defina, yo al final les quería comentar algunas cuestiones básicas que no pude comentarles en la anterior sesión debido a mi situación de salud, que tiene que haber una modificación del reglamento de escuelas y departamentos. Con esto no le estoy pidiendo que sacrifiquen nada, un bien mayor, pero sí lo quiero dejar dicho y en sesión y en actas, que tiene que señalar cuáles son las obligaciones de la dirección, de las direcciones de escuela y departamento con relación a sus actos en aquellos que requieren aval de los consejos, ¿sí? Porque mi temor en todo caso no es que participe el consejo, para nada. El temor que a veces es cuáles son los niveles de representación institucional. Yo sé que esto ya lo han debatido, sé que no le estoy contando nada nuevo, ¿sí? Pero sí, yo quiero subrayar que me parece que, con independencia de lo que aquí se termine definiendo, que ustedes ya vienen con un debate, sí creo que tenemos que trabajar en una modificación del reglamento de escuelas y departamentos que señale con claridad, para este, pero para muchos otros casos, en qué asuntos las direcciones requieren, asuntos de interés, cuyo interés común requieren esos avales. Con un agregado, que nosotros tenemos algunas carreras de posgrado que son más claramente delimitables al respecto de qué escuelas y departamentos han de opinar, pero otras que para mí son más delicadas. Por ejemplo, si tomo la enseñanza de didáctica de la lengua, por supuesto que está ahí ciencias de la educación, pero también está letras, y quizá en sociales pasaría lo mismo. Digo, hay algunas cosas que tenemos que pensar. Sí les aseguro esto, que nosotros comenzamos, por lo menos desde el año, seguro con Sebastián Muñoz, el actual vicedecano electo, desde el año 2010,
19 a conversar algo que se llegó a los consejos, y con esto cierro, y es que como algunos que han sido autoridades o son autoridades de carreras de posgrado o forman parte del comité académico saben, había algunas carreras de posgrado que no requerían reglamentariamente que sus autoridades fueran votadas por el consejo directivo. Sin embargo, nosotros llevamos todas las autoridades, aunque el reglamento, ahí donde el reglamento nos daba la ambigüedad para hacerlo al consejo directivo, porque tenemos la convicción de que el consejo directivo es el lugar en el cual las autoridades deben convalidarse. También, y creo que eso debe quedar transparentado en las sucesivas modificaciones que hagamos de reglamentos de posgrado, digamos la última ratio, ¿no? Así como creo que debe plantearse el tema de qué actos de la dirección, que luego va a tener que presentarse como representante de la escuela o del departamento ante el requisitorio de la facultad, deben tener aval del consejo. Esta es una mirada, una opinión, que no quiero en ese sentido introducirme en el debate puntual que ustedes han tenido como consejeros y consejeras, pero sí brindar una mirada que creo que es precisa, porque acá estamos hablando de este tema donde hay un asunto ahí que para mí está en un filo, ¿no? El de la representación de las escuelas y departamentos y el del carácter de los consejos de escuela respecto de su carácter resolutivo o no a la hora de obligar o vincular una decisión. Pero esto es una conversación que seguramente vamos a tener en otro momento. Por ahora simplemente expreso la opinión y sí la vocación de que sostengamos los espacios de cogobierno como espacios, reitero, de cogobierno, de definición última, de autoridades, en este caso de las carreras de posgrado, como podrían hacer de otros asuntos de interés general de la facultad. Eso nada más, disculpen, no quería distraerlos, pero sí dejar expresado el punto de vista. Gracias, Flavia. Tiene la palabra la consejera Roxana Cattaneo. Recordarle a Roxana que nos diga si en sesión mantenemos la grabación. Gracias, Leandro, en sesión. Simplemente para acordar con la moción propuesta por Celeste y Mariano, en particular, desde nuestra bancada venimos proponiendo la posibilidad de generar una articulación mayor a la existente en la actualidad entre el posgrado y el grado, a lo cual se sumaría la discusión que recién se ha planteado en torno a la representatividad en los consejos de los claustros. Pero el fuerte en sí mismo de la posibilidad de la opinión de los consejos al director y a través del director, me parece que en un principio dejaría instituido una política diferente que empieza, digamos, a sentar las bases hacia una nueva forma de tratar de entender el posgrado. En ese sentido, me parece que es que ha sido propuesto y, por lo tanto, bueno, apoyaríamos esa moción. Nada más. Gracias, consejera. Sí, tiene la palabra el consejero Javier Moyano. Recordarle a la consejera Celeste Cerdá que habíamos quedado, que vamos a mantener las intervenciones reglamentarias, así que deberemos pasar a comisión si hay otra intervención. Si hay otra intervención en argumentación de los ya manifestados. Tiene la palabra ahora el consejero Javier Moyano. Sí, gracias. Primero coincidir, digamos, en que en la Comisión de Vigilancia y Reglamento hemos trabajado bien este tema, independientemente de que el resultado no ha sido llegar a un acuerdo. Creo que intentamos acercar, no fue posible, pero hubo buena predisposición de todas las bancadas para trabajar constructivamente. Eso me parece que es el primer punto que hay que reconocer y abogar porque podamos seguir trabajando de esta manera, ¿sí? Segundo punto, señalar aclarar que voy a referirme al conjunto de los proyectos, y en todo caso vamos a poder burlarla cuando hablemos de los otros proyectos, no se vamos a poder burlar esto de las dos intervenciones por temas, de que si queda algo pendiente después de votar este proyecto lo podremos decir en los otros proyectos, pero bueno, ya creo que la dinámica que ha tomado la discusión de este tema nos ha llevado un poco a los otros reglamentos.
reglamento, incluso estamos hablando un poco más de los otros reglamentos que de este, pero bueno, o sea, se dio así, salvo que nos llamen al asunto, no nos van a llamar al orden, pero una vez se nos llaman al asunto, o sea, salvo eso voy a referirme un poco al conjunto de los reglamentos. Y creo que lo primero que hay que reconocer es que si bien hay una marca de origen que tiene que ver con los 90 en la carrera de posgrado, estas propuestas de reglamento ya introducen significativas modificaciones, incluso en los mecanismos de consulta a las autoridades de las escuelas. Eso me parece que eso es un primer punto que hay que reconocer. Otra cuestión, creo que hay un acuerdo en torno a que sería irresponsable presentar evaluaciones externas a un reglamento que presentara inconsistencias con otras reglamentaciones vigentes de la facultad. Por más que los reglamentos de escuela seguramente no están entre la documentación que se envía a CONEAU, creo que podemos coincidir en que eso sería una actitud responsable tanto por parte de este consejo como por parte de la facultad, mandar reglamentos inconsistentes con otros. Eso, creo que hay un acuerdo en eso. Entonces, la pregunta es si hay inconsistencias o no entre una eventual modificación como la propuesta por los consejeros de las dos bancadas que se han manifestado, entre la reforma que ellos proponen y los reglamentos de escuela vigentes. Eso me parece que es la pregunta que tenemos que dilucidar, la primera pregunta que tenemos que dilucidar. Y para eso, yo lo primero que quiero señalar es el carácter prescriptivo de las normas. O sea, las normas prescriben conductas. Quien hace las normas puede tomar la decisión de no prescribir algunas conductas, pero eso no es lo mismo que en la redacción de la norma haya ambigüedades que se presten a diferentes interpretaciones. Eso me parece que una cuestión es la decisión de no prescribir y otra cosa es la prescripción de una norma imprecisa o ambigua que sea susceptible de interpretaciones bastante, incluso contrarias, ¿sí? Esto lo digo por lo que se ha discutido en las comisiones, y que, o sea, una norma interpretable no es una norma virtuosa, sino una norma que presenta un defecto. Si es necesario interpretar la norma, nos está hablando de defectos en el carácter prescriptivo de esa norma, más que de una virtud de la norma. Eso me parece que es lo primero que hay que aclarar. Ahora, eso no quiere decir que esta norma que estamos analizando, en este caso los reglamentos de escuela, el artículo 6 y el 13, en una de esas presentarían esos defectos que conducen a interpretarla. Entonces, la segunda pregunta es, ¿son interpretables las normas que estamos considerando? Entonces, yo ahí propongo que revisemos el artículo 6 y el artículo 13 del reglamento de escuelas. Y cuando revisamos eso, creo que es insoslayable que prestemos atención, primero, al significado de las palabras, y segundo, a la sintaxis de los textos. O sea, insoslayable porque hace la institucionalidad. O sea, no puede refutarse un argumento que recurra al significado de las palabras y a la sintaxis de los textos, argumentando el carácter supuestamente político de lo que se está discutiendo. Creo que sería un uso medio comodín de la palabra política pretender hacer eso. O sea, cuando estamos discutiendo institucionalidad, no podemos soslayar ni el significado de las palabras ni la sintaxis de los textos, eso me parece. Entonces, revisemos el artículo 6 en primer lugar, y el artículo 6 plantea que las direcciones ejercen la representación de las escuelas ante la facultad. O sea, el concepto de representar, entre otras cuestiones, es gestionar los asuntos de la escuela ante la facultad. O sea, representar es gestionar, entre otras funciones que tiene el concepto de representar, es gestionar los asuntos de la escuela ante la facultad. Entonces, ahí, primer punto, ¿qué significa representar? Que es muy diferente a lo que significa asesorar, ¿sí? Entonces, ¿quién representa? Para analizar un poco la sintaxis del texto, ¿quién representa? Representa la dirección. ¿Ante quién representa? Ante la facultad. Creo que ese artículo ya es muy claro respecto a que un reglamento que dijera que hay que hacer la consulta a otra institución de las escuelas ya estaría, por lo menos, en una contradicción con lo que establece este artículo. ¿Qué dice el artículo 13? Que por lo menos en comisión se lo he esgrimido como un artículo que mete el gris para que podría ser sujeta la reglamentación de otra posible interpretación. Plantea que el consejo asesora a la dirección.
O sea, creo que hay una diferencia entre asesorar y representar. Y si analizamos la sintaxis, ¿quién asesora el consejo y a quién asesora? A la dirección. No asesora a la facultad, no asesora a la secretaría de posgrado. ¿Sí? O sea, modificar esto sería objeto de una modificación del reglamento de escuela, no del reglamento de las carreras. O sea, podemos discutir si una eventual modificación del reglamento de escuela requeriría precisar más cuáles son las materias objeto de asesoramiento del consejo a las escuelas, ¿sí? Pero yo no me imagino una eventual reforma del reglamento de escuela que reforme el artículo, que modifique el artículo 6 en lo relativo a quién ejerce la representación de las escuelas. Es decir, que aún si se reformara el artículo 13, no entraría en contradicción con la propuesta de reglamento de carreras que nos está haciendo acá la Secretaría de Posgrado. ¿Por qué? Porque la representación seguiría siendo ejercida por las escuelas. En el reglamento de escuela podríamos, lo pongo en potencial, podríamos plantear que el director tiene que consultar estas cuestiones a los consejos, ¿sí? Pero no sería incompatible con el reglamento de escuela, de las carreras. En cambio, si en el reglamento de las carreras planteamos que las carreras tienen que consultar a los consejos, ahí estamos modificando el concepto de representación. Estamos alterando el concepto de representación, que según la reglamentación vigente, el depositario de la representación ante la facultad es la dirección, ¿sí? También en comisión se ha discutido sobre el carácter más democrático o menos democrático de una formulación o de otra. Primero, que para discutir esto tenemos que plantear que estamos hablando en el marco de la democracia representativa y en el marco de la ponderación del voto. Sí, eso. Y ambas, consejo y facultades, son instituciones de democracia representativa y en ambas las ponderaciones entre los claustros son similares para elegir director o para elegir la cantidad de representantes que hay de cada claustro en los consejos. Pero más aún, si vemos al interior del claustro docente, vamos a llegar a la conclusión de que la elección de dirección es más democrática que la de consejo. Porque en la elección de dirección, todos los votos docentes valen lo mismo, mientras que la representación al consejo, no todos los votos docentes valen lo mismo. O sea, entonces, yo puedo aceptar que lo que se propone es un mecanismo más participativo, pero dentro del marco de la democracia representativa y dentro del marco de la ponderación del voto, ¿sí? Entonces, ahí me parece que no se ha dicho acá, pero sí se dijo en comisión y me parece importante dejar en claro esto. Bueno, esto por ahora es lo que tenía para decir. Gracias, consejero. Sí, ahí aclaró por el chat la consejera Celeste Cerda que se va a referir a la moción, así que eso está previsto en términos reglamentarios. Le escuchamos a Celeste porque hubo una posterior intervención del consejero Campilla para aclarar la moción que se sometería a votación en caso de ser rechazada la propuesta en el expediente. Le escuchamos, Celeste. Gracias. Sí, en el sentido y recuperando un poco lo que decían Silvia y también la decana con relación a la heterogeneidad que implica y la complejidad de la cogestión con otras facultades, que es el caso del artículo 7 de esta carrera, pero también de otras como adolescencia que vamos a trabajar, y recuperando la formulación que había hecho Mariano Campilla, a mí me parece que la fórmula de en los casos en que correspondiera, podía, digamos, subsanar esta cuestión de las facultades que no tienen departamentos o no tienen escuelas en su interior, no estarían afectadas aquí, además no podríamos reglamentar el funcionamiento de otras unidades académicas, y en el caso de la Facultad de Filosofía tendría esta eventual posibilidad de representar el director a la escuela con el aval del Consejo de Escuela. Esa misma que está, sí, las dos, adolescencia y la que estamos trabajando ahora de la maestría. Perdón, estaba leyendo el chat. Sí. ¿Sí? ¿Quedó claro, Leandro? Sí, 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 sí. Gracias. Bien, retomamos la sesión luego de las aclaraciones e intercambio realizado en comisión. Le damos la palabra al consejero estudiantil Pablo Figueroa, que se incorpora a la sesión
y se retira en este asunto su titular, Gabriel Nieves. Adelante, Pablo, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Sí, para aclarar que en este asunto particular voy a sesionar yo, que soy suplente del compañero Gabriel Nieves. Y nada, es para aclarar el sentido del voto de los compañeros estudiantes del Frente. Nosotros no vamos a acompañar la moción propuesta por Celeste Cerdá, principalmente por las mismas razones que ya ha expresado Silvia Cerveto y Javier Moyano. Sí haciendo por ahí énfasis en la cuestión más reglamentaria, consideramos también que como está hoy en día expresado el reglamento de las direcciones de escuela, la representación ante las autoridades de la facultad son potestad del director de escuela y consideramos que agregar a los consejos de escuela como otra instancia más que debe ser consultada puede ser contradictorio con este reglamento que ya existe y generar algún problema en ese sentido. Brevemente también uno puede reflexionar que el significado de ejercer la representación de la escuela conlleva efectivamente una tarea de la dirección de escuela de hacer las consultas pertinentes a los actores y miembros de esa misma escuela para poder realizar una recomendación en cada caso lo más amplia posible, de la misma manera que los miembros de los consejos de escuela deben realizar consultas a los claustros que representan en cada caso, porque en última instancia siguen siendo miembros particulares de un consejo y ejercen una tarea de representación en ese sentido con la comunidad de su escuela. En todo caso, nos parece importante remarcar y celebrar también la intención que ya expresó la decana Flavia con respecto a revisar estos reglamentos de escuela y en todo caso vamos a acompañar las discusiones para obviamente siempre intentar apostar por unos espacios de nuestra facultad cada vez más democráticos, amplios, de cara a futuro. Bien, gracias, consejero. Entonces, en principio no hay más pedidos de la palabra, así que vamos a pasar a tomar la votación en forma nominal, ¿sí? Les recuerdo que estamos tratando el asunto número 17, que ya ha tenido una aprobación en general, ¿sí? Y se está tratando específicamente el artículo referido a la elección de, a las consultas de la elección de autoridades. Javier, ahí pide la palabra. No, una aclaración. El voto por la afirmativa sería votar por el proyecto que envía posgrado, en este caso. Claro, ahí sí. Cecilia va, cuando se tome la votación en forma nominal desde Departamento Administrativo de Consejo, de parte de Cecilia, por parte de Cecilia Richeri, se hace la aclaración para que quede bien establecido que se vota por la afirmativa y por la negativa. Así que bueno, le damos la palabra a Ceci. Pasamos entonces a votar en particular el artículo 7 del reglamento modificado de la especialización en adolescencia. El artículo 7 en este, se propone en esta votación por la afirmativa o por la negativa. Les leo lo que queda y ustedes pues me van diciendo en medida que yo los nombre. Dice artículo 7, las directivos, directivas, director, directora y o codirector de la carrera serán los máximas responsables del funcionamiento de la misma. Serán designadas por los honorables consejos directivos de la Facultad de Psicología y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y propuestos de manera conjunta por las secretarios, secretarias de posgrado de las mencionadas facultades. Ambos, director, director y codirector, codirectora, durarán un periodo de 3 años en su función y podrán ser designados por un periodo renovable una vez. Entonces, les tomo una votación. Empiezo por los docentes titulares. Silvia Cerveto, por la afirmativa o negativa. Afirmativo. Alejandra Castro, por la afirmativa o negativa. Negativa. Roxana Cataño, por la afirmativa o negativa. Negativo. Adjuntos, Celeste Cerdá. Negativo. Javier Moyano. Afirmativo. Santiago Llorens.
Afirmativo. Asistentes, docentes asistentes. Valeria Sechi. Afirmativo. Mariano Campilla. Negativo. Carolina Sutil. Afirmativo. Bien. Estudiantes. Sofía Escuar o Esquire, no sé cómo se dice. De las dos está bien, sí. Afirmativo. Florencia Pfeiffer. Afirmativo. Pablo Figueroa. Afirmativo. Nicolás García. Afirmativo. Mariana González. Afirmativo. Bruno Sotile. Afirmativo. Egresados, las presentes, Anaí Carbo. Afirmativo. No está la otra consejera o el otro consejero egresado, ¿no? No, no llegaron. No docente, Silvia Burgos. Afirmativo. Bien, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 votos por la afirmativa. Y 1, 2, 3, 4 votos por la negativa. Entonces se aprueba el artículo 7 tal como está en el expediente y no hay una próxima moción en función de las votaciones establecidas. Bien, entonces, como manifestó Cecilia, queda aprobado en forma particular el artículo con la redacción propuesta inicialmente. Le agradecemos. Continuamos entonces con de asuntos que sí les vamos a proponer, que les vamos a pedir el tratamiento en conjunto, por su similitud también, son los asuntos 18, 19, 20 y 21, ¿sí? El 18 del expediente 665-213, el 19 del expediente 675-426, el 20, ahí tiene ahí la misma numeración, me acabo de dar cuenta, tenemos un error de material en el orden, ya lo vamos a corregir. La aclaración es que se trata de un pedido en el mismo sentido, pero con otro iniciador, ya lo aclaro. El 21 es el expediente 694-371. Los cuatro asuntos son iniciados con intervención de Secretaría de Investigación y Ciencia Técnica de la Facultad. El 18 es una solicitud de la profesora Soledad González. El 19 de la profesora Mónica Gordillo. El 20 de la profesora Constanza González Navarro. El 21 de la profesora Mariela Aguilera. En los cuatro casos se trata de la solicitud del aval para percibir incentivo como docente, investigador, investigadora de dedicación exclusiva, según el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 2427/93, por los periodos 2020, 2021, 2022, efectivamente los cuatro casos, y según lo establece el artículo 40, inciso G del manual de procedimiento. A consideración entonces los asuntos 18, 19, 20 y 21. Ah, ahí Gabriel, ¿puede ser? ¿Puede? Ah, ahí está. Sí. Perdón, ahí nos falta un voto de justo el... Bien, Nicolás García, justo el que estábamos viendo el cambio ahí de Gabriel por Pablo, que se reincorpora Gabriel, que es el titular. Bien, entonces, aprobados. Ah, le doy la... No sé si, Mariano, tu pedido de palabras por estos asuntos anteriores. No, es una duda procedimental solamente, como siempre. Cuando un consejero... ¿Otro, perdón? No, ya puse que se aprueban estos cuatro, es una duda de procedimiento. En el caso entonces, aprobados los asuntos mencionados, escuchamos la intervención del consejero. Sí, no, claro. Es una duda procedimental, Leandro. En este caso, cuando se incorpora el consejero Figueroa, habría que releer, bueno, ahí está Pablo, pero cuando se incorpora el consejero Figueroa, entiendo que se debe quedar hasta el final de la sesión. Un consejero no puede incorporarse para aprobar un tema o un expediente y volver a retirarse. Debe
cuando un para eso, el suplente se queda hasta el final, hasta finalizar la sesión. Entiendo que es así. No es que me gusta este tema y me retiro. Por ejemplo, si hay un tema, no sé, la designación de mi tribunal de tesis, yo me abstengo. No es que viene Jessica Blanco, se sienta, apruebe ese tema y yo me voy y vuelvo después, digamos. Digo, me parece que debe ser así. Sí, por eso el consejero, tanto el consejero Pablo Figueroa, como bueno, la conversación que tuvimos en comisión, que todos estuvimos presentes, hicimos la aclaración de la necesidad de solicitar y hacer constar si efectivamente tiene que permanecer Gabriel. Esta situación en particular fue porque va a ser de oficial de portavoz de la posición de la bancada, no era el que estaba sesionando, digamos, ¿no? Pero sí efectivamente puede, la presencia de Gabriel, Gabriel Nieve tiene que completar, el consejero Pablo Figueroa puede completar la presentación, la sesión sin ningún inconveniente, siempre con la autorización del cuerpo, ¿sí? Siempre con el pedido realizado. Acá no estamos en situación de afectación del quórum, ni creería con números ajustados respecto a una votación, por lo cual uno podría interpretar que hay algún tipo de cuestión más allá de lógicos pedidos de uso de la palabra y nada más. Hay el pedido de el consejero mencionado en segunda instancia, la consejera Sofía Squire, no sé si es sobre este tema, y recordarles también que aclaremos si piden mantener la grabación o no, por la cuestión de la edición. Sofía primero, luego Pablo. En sesión. No, un poco para aclarar la situación, debido a que este tema se preguntó y se consultó en comisión de cómo era el procedimiento, y se consultó si era un trámite administrativo muy complicado, que Pablo pueda, digamos, intervenir, porque entendemos de que más allá nosotros, desde nuestro bloque de estudiantes al frente, que ocupemos espacios titulares o suplentes, entendemos que todos los espacios son totalmente válidos y que tanto suplentes como titulares pueden intervenir o votar cualquier tipo de moción o cualquier tipo de tema. Así que en ese sentido, de última me parece que la consulta hubiese estado correcta en estado de comisión cuando se consultó, cuando, digamos, el propio consejero consultó si podía hacer ese procedimiento. Se le dijo que sí, ningún consejero emitió una opinión al contrario, entonces me parece que en ese sentido se tomó por omisión que no había oposiciones a tal tratamiento, así que bueno, entiendo de que esta intervención, más allá de que ser una consulta de cómo es el procedimiento en sí, nada, me parece un tanto tardía. Pero no vengo acá, digamos, a defender ningún tipo de situación, digamos, de Pablo, porque creo que él mismo se puede defender tranquilamente y que por eso levanto su mano. Pero bueno, como para también aclarar un poco la situación de que a veces está bueno, digamos, hacer preguntas, en tanto siempre sean desde la buena predisposición y no solamente para hacer un mero espectáculo a veces de críticas. Así que bueno, eso. Sí. Gracias, Sofía. La intervención de Pablo va a ser en comisión, ¿sí? Hago aclaración porque recién votó Gabriel, ¿sí? Entonces deberíamos activar de nuevo el procedimiento para que él sesione, ¿sí? También recordarles que esta situación se presenta habitualmente, presencialidad, hasta en reuniones en las cuales el Consejo Directivo oficiaba de asamblea de elección de autoridades vicedecanales, que sucedieron cosas similares. Bueno, retomamos luego de los intercambios en comisión, recordarles que producto de las conversaciones, el trabajo previo de la Comisión de Vigilancia y Reglamento en este caso, el asunto número 22, sí, permanece en comisión para su tratamiento por el cuerpo, ¿sí? Pasamos entonces a poner en consideración el asunto número 23, el expediente 698-191, Secretaría de Posgrado de la Elevadora, y eleva la propuesta de protocolo para la presentación de tesis y trabajos finales de posgrado al repositorio digital de la UNC. A consideración el asunto número 23.
Perdón, Leandro, pero me parece que el tema anterior no lo tratamos, el 22, o pasa directamente a comisión sin tratarlo. Queda en comisión, sí. Ok. Queda en comisión, Silvia, eso es lo que conversamos en vigilancia y reglamento. Gracias. Contamos 16 votos en el chat, sí, por las dudas. Revisamos. Por las dudas, si algún consejero o consejera no puso. Bien, puede haber quedado algún consejero desconectado puntualmente por alguna cuestión. De todas formas, hay una, claro, hay un quórum con mucha cantidad de consejeros. Así que aprobado entonces el asunto. Ah, bien. Ahí está, sí. Sí, Celeste, no hay problema, suele pasar. En estas conexiones. Entonces, aprobado en forma unánime, ahora se incorpora el voto de la consejera Celeste Cerda, el asunto número 23. Tenemos dos resoluciones de canales a referéndum del Consejo Directivo, ¿sí? La primera tiene una forma particular de acción en el orden del día, ya que se elaboró, en el momento de la elaboración no estaba todavía protocolizada la resolución de canal a referéndum, había sido conversada. Planteada con la Comisión de Vigilancia y Reglamento oportunamente, y luego se incorporó, se protocolizó en la resolución 1152/21, 2021, está publicada en el Digesto, y se acepta la renuncia definitiva de la profesora titular de dedicación semi-exclusiva Isabel Manacero por haberse acogido al beneficio jubilatorio. Bueno, la profesora Manacero, sí, adelante, Flavia. No, solo manifestar el agradecimiento hacia Isabel por su desempeño como profesora de la casa, como directora de la Escuela de Archivología y bueno, como una colaboradora permanente en una enorme cantidad de iniciativas de la facultad en vinculación con bibliotecas populares, con espacios de trabajo ligados a la democratización de las disciplinas que nosotros cultivamos en haciéndolas presentes en diversos ámbitos. Así que bueno, agradecer muy especialmente a Isabel todo su trabajo en nuestra casa durante estos años. Sí, la consejera Alejandra Castro. Alejandra, recordarnos que mantenemos la grabación nada más. Sí, mandaron la grabación. Sí, en la misma dirección que planteaba la decana, también, ¿no? Como colega, como compañera también de la profesora. Agradecer y reconocer, ¿no? Su compromiso institucional. Isabel fue consejera en el consejo directivo en más de una oportunidad y también en su propia escuela. Así que bueno, además de eso, reconocer el compromiso institucional que ella sostuvo a lo largo de toda su carrera como docente en la facultad. Nada más. Gracias, consejera. Bueno, entonces, no sé si hay alguna aclaración, intervención. Si no, consideramos refrendadas las dos resoluciones, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar con el tratamiento de los asuntos, perdón, hay una serie de declaraciones que habían sido oportunamente presentadas, incluidas en el orden. El asunto número 26 es una declaración que motivó ahí el trabajo en comisión. En principio, le vamos a pedir al consejero Bruno Sottile que presentó, que lo ratifique, pero se había conversado que en función de que hay una serie de datos técnicos y políticos de la discusión alude al presupuesto nacional y por lo tanto los presupuestos destinados a nuestro ámbito específico, quedaría en comisión hasta bueno, hasta reunir elementos para analizarlo. ¿Sí? No sé, Bruno, si querés hacer una intervención al respecto.
Ahí pide Javier antes, no sé si es sobre este tema. No, no, sobre el anterior, dado que se trataron los asuntos a refrendar en los temas anteriores. Yo quería. Bueno, entonces le pedimos a Bruno un segundito. Sí, un segundito antes de pasar al tema, si puede ser. Sí. Sí, no sé si procede en comisión o en sesión, planteo de lo que quiero plantear y me dirán. Yo quisiera, en la medida de lo posible, retomar algo de la sesión anterior en función de algunas manifestaciones que se hicieron cuando se refrendaron las resoluciones de canales, fundamentalmente la intervención de Mariano cuando fundamentó su abstención en una de las resoluciones que hacía alusión a una designación en la Escuela de Historia, en la Cátedra de Filosofía de Introducción a la Filosofía. Si es procedente, me gustaría plantearlo en sesión. La pregunta es en relación a qué aspecto. Quisiera hacer alguna consideración. En este momento, si no me equivoco, Mariano pidió abstención, argumento. Sí. Quisiera hacer algunas consideraciones respecto a esa argumentación, porque, bueno, en un momento se pasa. Se puede hacer. Voy a hacer una sesión y, por supuesto, tendrá la palabra el consejero Campillo si quiere manifestarse al respecto. El planteo de que era una designación por un mes, lo cual es absolutamente cierto. Pero simplemente quiero marcar lo siguiente: esa designación por un mes se debía exclusivamente que era el cargo no usado por Isabel Castro, el cargo de la profesora Isabel Castro, que era la directora saliente y entrante a la vez, por eso exclusivamente se hizo una designación por un mes, pero con la total certeza de que esa designación a partir del 1 de diciembre se renovaba, ¿sí? También sabemos que en noviembre no hay que dejar cargos sin nombrar, cuestiones que hacen a la estructura de la planta. También se hizo referencia que era antirreglamentario que este tipo de designaciones fueran al referéndum. Yo pido disculpas, pero no encontré, revisé las reglamentaciones y no encontré nada que contradijera lo que hizo la decana al designar al referéndum en este caso. Incluso era con informe de profesor de concurso, que es un área administrativa de la burocracia de la facultad, que con información favorable. Y el otro punto que quería marcar es que con fecha 28 de octubre, Isabel Castro y Pablo Molina nos enviaron a todos los consejeros del directivo que pertenecemos a la Escuela de Historia, una invitación a conversar los asuntos de la historia de la Escuela de Historia antes de venir a este consejo. O sea, no es obligación hacerlo, obviamente ningún consejero está obligado a hacerlo, pero sí quería manifestar que todos los consejeros manifestamos nuestra predisposición a hacerlo. Entonces creo que sería saludable que cuando tenemos dudas sobre sus posibles incumplimientos reglamentarios en algo que viene de las escuelas, y cuando se nos ha abierto el canal para consultar, aunque no se nos hubiera abierto, siempre tenemos la posibilidad de hacerlo, pero en este caso con más explícitamente, es saludable que consultemos, digamos, antes de afirmar supuestas transgresiones reglamentarias como lo que ocurrió en la sesión pasada. Eso era fundamentalmente. Gracias, Javier. Sí, ahí, bueno, pidió la palabra Mariano, como habíamos adelantado, obviamente fue aludido a una argumentación de él. Aclara que más allá de las comunicaciones que mantienen, por supuesto, los consejeros con las autoridades de las escuelas, bienvenidas sean, pero no son las cuestiones reglamentarias que desde nuestro ámbito tenemos que intervenir, pero sí remarcar eso, que en tanto se envían el día miércoles, ¿no?, los órdenes del día, con las menciones explícitas de los asuntos a tratar y las resoluciones a refrendar, ¿sí?, desde ahí en adelante estamos a disposición de ustedes para cualquier consulta o consideración que se quiera realizar, saben ustedes, incluso minutos antes de la sesión. Bueno, claro, de esto tiene la palabra el consejero Mariano Campi. No, me parece que
Bueno, tengo que hablar porque he sido aludido, digamos, pero me parece que no hay un tema en este orden del día que haga que el consejero Moyano hable de una resolución ad referéndum de la sesión anterior. Bueno, pero como eso he sido aludido, voy a contestar. Me abstuve en esa resolución porque no hablé de ningún acto ilegal, ilegítimo, ni siquiera lo escuché bien, de transgresiones reglamentarias, eso sí me lo acabo de anotar. Simplemente dije en ese momento que me abstenía porque los nombramientos por medio del convenio colectivo de trabajo no son atribuciones de las resoluciones de canales ad referendum, sino que deben pasar por el consejo directivo. Ese fue mi único argumento en términos de las atribuciones que debe volver a tomar este cuerpo y no deben pasar por las de canales. Además dije que me parecía extraño que un área administrativa, no dije burocrática, no me gusta hablar de mis compañeros no docentes como burócratas, sino que es un área administrativa, me parecía extraño que dos agentes del área de profesorado y concursos recomendaran al área operativa que hiciese una resolución de canal ad referendum tomando como base el convenio colectivo. Si vamos a seguir sosteniendo que estamos en sesión, el consejero Moyano no puede responderme porque ya hizo uso de la palabra. Entonces, dos cosas dije. Que me abstenía porque todo asunto tratado en base al convenio colectivo debe pasar por el consejo directivo y no una de canal, y que me extrañaba, y cuando digo me extraña, no estoy haciendo ninguna acusación de transgresión reglamentaria, que un área administrativa de nuestra casa recomendara directamente que se pase a una resolución de canal ad referéndum y no que diga que pase al honorable consejo directivo para llevar adelante una resolución de este cuerpo. Nada más, en ningún momento hablé de quién era la partida ni quiénes eran las compañeras que cambiaban de cargo para durante ese mes ni nada más. Simplemente estaba hablando de lo reglamentario y lo que establecen las normas vigentes. Muchas gracias. Hay un pedido, efectivamente, como dijo Mariano recién, si el consejo le va a otorgar el uso de la palabra nuevamente al consejero Javier Moyano, tiene que ser en comisión. ¿Sí? Así que, si es así, espero la manifestación de ustedes. Y Pablo, vamos a pasar en comisión, tenemos que votar y tiene que haber 2/3 de los votos. Sí, también no es exactamente como, lo tendremos que revisar con la grabación, que para eso lo tenemos, pero me parece que hubo... Bien, reitero, voy a tomar una votación nominal para ver si pasamos a la a comisión, con libre uso de palabra, por la afirmativa o la positiva, me dicen. Afirmativa es pasar a comisión, negativa no. Cerveto, Silvia. Afirmativo. Alejandro Castro. Afirmativo. Roxana Cataño. Afirmativo. Celeste Cerda. Afirmativo. Javier Moyano. Afirmativo. Santiago Llorens. Afirmativo. Valeria Sechi. Afirmativo. Mariano Campilla. Afirmativo. Carolina Sutil. Afirmativo. Sofía Escuay. Sí, voy a justificar un poco el voto. Primero, por un lado, porque por lo menos desde nuestras bancadas tenemos responsabilidades laborales y familiares que atender, entendiendo de que esta sesión se extendió demasiado de lo que normalmente suele suceder, y también atendiendo a que los compañeros del departamento administrativo se están quedando fuera de su horario laboral, por lo cual extender demasiado este tiempo me parece también como
un poco de descuido en este trato, así que en ese sentido adelanto lo que sería nuestra votación como bloque, pero vamos a votar en negativo para poder adelantar y avanzar en la sesión. Negativo, Sofía Squire, entonces. Florencia Pfeiffer. Por lo negativo. Negativo. Gabriel Nieve. Gabriel Nieve. Negativo. Nicolás García. Negativo. Lean, cerro un cachezo. Mariana González. Bueno, en consonancia con lo que recién planteó Sofi, desde nuestra bancada también vamos a votar en negativo. Bien. Bruno Sotile. Por la positiva. Anaí Carbo. Afirmativo. Silvia Burgos. Negativo. Tenemos 6 votos por la negativa. Y tenemos 11, entiendo, por la positiva, por tanto, tenemos los 2/3, Leandro, hacerme las cuentas porque soy malísima en matemática. Es mayoría simple. Ah, es mayoría, bien. Es mayoría simple. Entonces pasa con el consejo para la libre discusión. Bien, retomamos la grabación luego de pase a comisión. Recordarles que han sido refrendadas, bueno, las resoluciones de Canadá Referéndum, y vamos, existe la propuesta de que permanezca en comisión la declaración propuesta en el asunto número 26, y luego podríamos poner en votación en conjunto las declaraciones, y quedan una serie de asuntos en el orden todavía. Si a ustedes les parece... Queda entonces en comisión la declaración propuesta por el consejero Bruno Sotile a orden 26, ¿sí? Les recuerdo el número de expediente, 699-333, ¿sí? Es en relación al presupuesto nacional 2022, ¿sí? Y ponemos a consideración los asuntos número 27 del orden y 28. 28 y 31, perdón, están unificados ahí, que se trata de una serie de declaraciones ya conversadas en la Comisión de Vigilancia. ¿Sí? A consideración entonces, asuntos 27, 28 y 31. Bien, aprobados en forma unánime los asuntos mencionados. Muchas gracias. Podemos también poner en tratamiento en conjunto los asuntos 29 y 30. En ambos casos se trata de renuncias, motivadas por distintas razones, pero renuncias a cargos. En el asunto 29 es el expediente 679-554. La profesora Alba Mazzolo renuncia a partir del 1 de diciembre del corriente año al cargo de asistente semi-exclusivo en la Cátedra de Lógica 2. Por entrar en compatibilidad con otro cargo en la escuela y en la facultad. Y en el asunto número 30 es el expediente 622-123, la profesora Karina Tomatis renuncia al cargo de profesora asistente semi por cargo mayor jerarquía. Hago la aclaración que respecto a este último asunto en particular se conversó en la comisión y el área administrativa del consejo y la secretaría están en contacto con la profesora, pero se estableció que las causales del periodo de interinato por el cual la profesora no puede pedir licencia, según las decisiones de
la Dirección de Asuntos Jurídicos, los dictámenes de la Dirección de Asuntos Jurídicos e incluso el Convenio Colectivo de Trabajo, bueno, tenían razones de que el cargo estaba con derecho de concurso y luego la imposibilidad de concursar durante el periodo de virtualidad. Pongo a consideración entonces los asuntos número 29 y 30. Bien, aprobado entonces, muchas gracias. El asunto número 32 es el expediente 706-936, Secretaría de Posgrado, el plan de estudio de la maestría en Tecnología, Políticas y Cultura, también en proceso de acreditación de CONEAU. Vamos, antes de poner la votación, no sé si hay pedido de palabras, recordar que el mecanismo de designación de propuesta para la designación de autoridades tiene la particularidad de que se trata en este caso una carrera con la intervención de tres unidades académicas, dos facultades de filosofía y dos unidades académicas más, ¿sí? Que son la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Artes. El proyecto está radicado en términos administrativos y sociales. No sé si algún consejero o consejera quiere la palabra en relación a este punto, para ver si vamos a pedir. Bien, ahí le damos la palabra a Celeste y vemos si va a requerir una votación en particular del asunto de propuesta de autoridad. Escuchamos, Celeste. Gracias, Leandro. Sí, breve, como decían, para considerar el horario de todos y todas, simplemente por una cuestión de coherencia. He perdido muchas cosas en la pandemia, pero la coherencia todavía no, la paciencia sí. Propongo la misma moción de las carreras anteriores, ¿sí? Bien, entonces les agradezco a consejeros y consejeras el ahorrarnos que ya han sido expuestos los argumentos, como dijo Celeste, se trata de los mismos asuntos. Pasamos entonces primero a una votación en general, ¿sí? De el asunto número 32, ¿sí? Ahí les pedimos por el chat y luego vamos a pasar a una votación en particular del artículo que alude a el mecanismo de la elección. Cuando sea la votación, se lo leemos. Bien, se aprueba unanimidad, muchas gracias. Vamos a pedirle entonces a Cecilia Richelli que por el departamento tome votación de votación final del artículo. Ahí estamos buscando el número, si Cecilia lo tiene, le pedimos que lo recuerde. Pablo se está fijando. En la maestría en tecnología, políticas y cultura es el artículo 6. Disculpen, ahí prendo la cámara. Si me pasa, Pablo, ahora por el WhatsApp el número de expediente, porque no estaba en el orden, tienen ustedes. Yo se los leo. Bien. Y hacen la votación nominal por la afirmativa o negativa. Sí, ahí te copio el número, pero creo que Pablo está buscando. Ah, ahí está, perdón, ahí está puesto, sí. A ver, que lo corroboro. Sí, 706-936. Sí, es correcto el número que puso ahí Pablo en el chat. Sí, dame un segundito entonces. Así les puedo leer el artículo 6 de esta carrera.
Tiene su demora el GDE, por eso. Sí, sí, se entiende. Bien. Vamos a votar entonces en este momento lo que está en el expediente elevado por la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, que es una de las tres facultades que interviene junto con Arte y Filosofía en la cogestión de esta carrera. El artículo 6 establece designación de directores, el, la, director, directora y el, la, director, director alterno o alterna deberán poseer un título equivalente o superior al que otorga la carrera, ser o haber sido profesor regular de la UNC o de otra universidad pública o privada reconocida por autoridad competente, ejercer actividades de docencia, investigación y formación de recursos humanos en esta universidad o en otra institución de reconocida trayectoria en el área temática de la carrera. El, la, director, directora, alterno o alterna deberá ser un integrante del comité académico. El, la, director, directora y el, la, director, directora, alterno o alterna de la carrera serán designados por el HCD de la Facultad de Ciencias Sociales a propuesta de la dirección del CEA, Facultad de Ciencias Sociales, en consulta con el, la, decano o decana de la Facultad de Ciencias Sociales, el, la, decano o decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades y el, la, decano o decana de la Facultad de Artes. Durarán 4 años en su función y podrán ser designados por un único periodo consecutivo. Entonces, vamos a pasar a la votación nominal por esta formulación. Ahora este es el momento en el que a uno se le pierde todo. Dice, ¿puedo empezar a ayudarte? Sí, sí, ahí está, parece. Estamos. Silvia Cerveto. Afirmativo. Alejandra Castro. Negativo. Roxana Cataño. Negativo. Celeste Cerda. Negativo. Javier Moyano. Afirmativo. Santiago Llorens. Afirmativo. Valeria Sechi. Afirmativo. Mariano Campilla. Negativo. Carolina Sutil. Afirmativo. Sofía Escuar. Afirmativo. Florencia Pfeiffer. Afirmativo. Gabriel Nieve, ¿o va a votar Pablo Figueroa? Eso no, otro Gabriel, me parece. Sí, sí, sí. Afirmativo. Nicolás García. Afirmativo. Mariana González. Afirmativo. Bruno Sotile. Afirmativo. Anaí Carbó. Afirmativo. Silvia Burgos. Afirmativo. Bien, el resultado es entonces 13 afirmativas, 4 negativas. Por la mayoría gana entonces la formulación actual del expediente. Bien, muchas gracias. Aprobado entonces, como manifestó Cecilia, por mayoría. Nos quedan solamente las reconsideraciones. Les recuerdo, espérenme un segundito, así abro de aquel orden, ¿sí? Vamos, como votamos inicialmente, a poner en consideración, en reconsideración, mejor dicho, 2 asuntos aprobados en general en la sesión del día 15, ya se los leo, aquí está, se trata del expediente 417-866 y el asunto número 3, el expediente 450-936, ambos elevados por la Secretaría de Posgrado de la Facultad, que reglamenta, el primero de los casos, reglamento de especialización en psicopedagogía escolar, y en el segundo caso, el reglamento de especialización en didáctica de la lengua y la literatura,
ambos en proceso de presentación en CONEAU. Los artículos, le voy a pedir ahí a Cecil, recuerde, se trata de artículos, en este caso sí, de redacción prácticamente igual, pero por distinta acción en cada uno de los reglamentos. O si lo tiene ahí a mano, para cualquiera de los dos. Que los tengo. Para el número de... Bien, te esperamos entonces a Cecil un minutito, que le hemos pedido... No, acá los tengo. El artículo en el expediente de la carrera de Reglamento de Psicopedagogía Escolar es el artículo 5. El artículo 5 establece el cuerpo académico de la carrera está integrado por director, directora, codirector, codirectora, comité académico, docentes, tutores, coordinadores de práctica e intervención psicopedagógica. El cuerpo académico estará acompañado por una secretaria o secretaria técnica. Quienes ejercen el rol de director, directora, codirector y comité académico serán designados por el H Consejo Directivo a propuesta del decano o decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, previa consulta a la Secretaría de Posgrado de la Facultad, que a su vez podrá tomar en consideración las sugerencias de las direcciones de escuelas o departamentos correspondientes. Durará un periodo de 3 años en sus funciones y sus miembros podrán ser designados por un único periodo consecutivo. Si quieren, leo el artículo 8 de la especialización en didáctica. En este caso me parece que sí podemos... sí, porque se trata de reconsideraciones de... Les hago la votación de ambos y después hacemos la votación. En el artículo 8... de la maestría en didáctica de la lengua y la literatura, establece el la director, directora, será designado por el H Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, a propuesta del decano o decana, previa consulta a la Secretaría de Posgrado, que a su vez podrá tomar en consideración la sugerencia de las direcciones de escuelas correspondientes. Durará un periodo de 3 años en su función, pudiéndose renovar a su designación por un único periodo consecutivo. Bien, recordarles que la votación es nominal, hacemos. La votación es nominal por la afirmativa, es mantener la redacción que acaba de leer Cecilia, por la negativa es proceder a la moción que terminará formulando Celeste Cerda anteriormente a partir de la intervención del consejero Mariano Campi. Así que por la afirmativa, por mantener esa redacción, por la negativa, para pasar a otra propuesta de redacción. Ahora sí le doy la palabra a Cecilia. En este caso, como son dos carreras de reconsideración, ambas solo gestionadas por la facultad, voy a tomar en conjunto la votación. Si algún consejero vota diferenciado, me lo aclaro en el momento. Entonces vamos a considerar los reglamentos de ambas carreras. Empezamos por los estudiantes, para no aburrir ahora. Sofía. ¿Tenés, Mariano, es ahora antes de la votación el pedido de palabra? Sí, solo para aclarar que como en la sesión... Ah, bueno, sí. Si me dan la palabra, digo. Sí, adelante. Sí, antes que tome la votación. Que, como bien expresó Leandro, en la sesión anterior hicimos una aprobación en general y no se aprobó en particular. Entonces, me parece que no vale decir que es una reconsideración, sino que estamos haciendo la aprobación en particular y que vamos a hacer la votación del artículo 5 de la especialización en psicopedagogía y el artículo 8 de la carrera de didáctica de la lengua y la literatura. Pero no estamos reconsiderando, estamos haciendo la aprobación en particular. Bien. No, bueno, lo conversamos quizá, perdón, una muy breve aclaración, porque Mariano no habrá estado presente en la Comisión de Vigilancia y Reglamento, ahí se hizo la aclaración y se llegó a este acuerdo. De hecho, votamos al inicio, con la cantidad, reunimos la cantidad de votos necesarios, hubo un acuerdo en ese sentido, para entendiéndolo como reconsideración, en tanto el reglamento no permite otra opción que no sea la votación en particular y en general, perdón, en particular, en la misma sesión, no puede diferirse, eso es lo que quedó ahí en discusión, pero bueno, evidentemente el espíritu era esta discusión que hemos tenido. Gracias, Marian. Adelante, Cecilia, entonces. Bien, Sofía, ¿cuál? Afirmativo en los dos para que se manden. Florencia Pfeiffer. Hola, afirmativo, también en los dos. Gabriel Nieve. Afirmativo ambas. Nicolás García. Afirmativa ambas. Mariana González. Afirmativa en ambas. Bruno Sotile. Afirmativa en ambas. Bien, egresados, Anaí Carbo. También afirmativa en las dos.
No docente. Silvia Burgos. Afirmativa las dos. Bien, vamos a docentes titulares. Silvia Cerveto. Afirmativa en las dos. Alejandra Castro. Negativa en las dos. Roxana Cataño. Negativa en las dos. Docentes adjuntos. Celeste Cerdá. Negativa en las dos. Javier Moyano. Afirmativo en las dos. Santiago Llorens. Afirmativo en las dos. Bien, asistentes. Valeria Sechi. Afirmativa en los dos casos. Mariano Campilla. Negativo en los dos. Carolina Sutil. Afirmativo en ambos casos. Bien, entonces, con 13 votos afirmativos y 4 negativos, se aprueba por mayoría la redacción que está propuesta en el expediente de ambas carreras. Gracias. Bueno, aprobado entonces, damos por cerrado la sesión del día de la fecha. Le agradecemos, una sesión compleja con muchos temas y posiciones divergentes, así que más allá de la discusión y agradecerle el que todos y todas ustedes han estado conectados y seguidos, quienes están en vigilancia de reglamento de las 10 de la mañana, con una muy breve interrupción, para la sesión. Así que muchas gracias, damos por cerrado. Un minuto. Ah, sí, perdón, Fabio. La muy decana chiquito. Suele cerrar con alguna. Muy chiquito, es un aviso, más que nada. Ustedes saben que todavía nosotros tenemos una afirmación del Ministerio del retorno a clases presenciales el año que viene, pero no hay una definición de la UNC ni tampoco instrucciones del gremio. No obstante, como facultad nosotros estamos trabajando en eso, estamos esperando la asunción el 1 de diciembre ahora de las nuevas autoridades de las escuelas, vamos a reunirnos, vamos a hacer una serie de planteos iniciales, ¿sí? Y vamos a traerles a ustedes esta cuestión para que podamos discutir de conjunto y aspectos que hacen a la gestión de la facultad y en sí misma y aspectos que deben ser asumidos en su hora por el directivo, ¿sí? Solo para decirle que estamos en ese proceso que incumbe, así como en su momento hablamos del curso de ingreso, en este momento tanto a los exámenes de febrero a marzo como al inicio de las actividades, ¿sí? De grado y bueno, en otro momento también de posgrado que tiene otras problemáticas, así que vamos a solicitar visitarlas para poder conversar acerca de este tema, me refiero porque será también con la Secretaría Académica de la Facultad, ¿sí? Eso simplemente. Hasta el 1 de febrero el gabinete de gestión de canal va a quedar como está, ¿sí? Luego va a haber algunos cambios, se lo digo para que estén en conocimiento del tema, y en lo que a mí concierne como decana, dado que no tuve oportunidad de decirlo, y seguramente también hablo por Sebastián Muñoz, yo estoy a disposición, estamos a disposición de todos los claustros y todos los bloques para lo que ustedes, en fin, precisen para cualquier cuestión que sea objeto de conversación concerniente a la facultad, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias.